de programa y muchísimos candidatos y muchísimos temas. Te quiero hacer una unión entre dos temas, Sergio, que no lo he visto en los candidatos y en general no lo he visto como tema país. Tampoco es el gran tema país, pero es un tema muy importante a propósito de la del proyecto que ya fue aprobado del Ministerio del Deporte. Nadie hace la unión entre lo que tiene que hacer la educación con los talentos deportivos y artísticos. Cuando uno es deportista de élite o cuando uno quiere dedicarse al deporte, lo primero que necesita es un empujón educacional, porque la decisión de ser un deportista se toma a temprana edad. Por lo tanto, si tú no tienes una plataforma educativa que va a ir acorde con tus tiempos de entrenamiento, con tus tiempos de competencia, es muy difícil decidir dedicarse al deporte porque finalmente te quedas sin la educación media o sin la educación universitaria. Me gustaría escuchar, y lo digo como deportista que soy, alguna propuesta, quizás son propuestas más específicas, pero sí, ¿qué se va a hacer para que la educación también sea una plataforma para que no se pierdan tanto talentos artísticos como deportivos en nuestro país? Eso nunca lo he escuchado. ¿Estamos con un llamado ya o no, Angelita? ¿Sí? Ya. Estamos con Tomás Hirsch, vocero del comando de Marcel Clot, que nos va a dar los tres temas principales o el ADN de la candidatura de Marcel Clot. ¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Tomás. Gusto saludarte. Saludos a Sergio Melnik. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Estamos haciendo, te explicaron que estamos haciendo un recuento de los de las tres principales pilares o propuestas de cada uno de los candidatos. Nos ha ido súper bien hasta acá y esperamos con ansia saber los tres grandes pilares o propuestas de Marcel. Bueno, me pones en una tarea difícil en reducir a tres y que no se me enoje el equipo programático, porque la verdad es que el programa Marcel está configurado como 8 ejes programáticos y dentro de cada uno de los ejes hay una cantidad importante de propuestas de transformación bastante profunda y estructural de la sociedad. Pero si me fuerzas a llevarlo a tres ejes, yo te diría dentro de esos 8 el tal vez el más importante para nosotros, el que llamamos Constitución y Democracia, y ahí la propuesta más importante es la de la Asamblea Constituyente. En un segundo eje que me parece fundamental es el que llamamos Desarrollo Económico, donde está el tema de economía, trabajo, seguridad social, y allí son dos las propuestas fundamentales, diría yo. Uno, el fin al sistema AFP, y en segundo lugar, la recuperación del cobre, que creemos que es fundamental, central, para poder acometer las grandes tareas que tenemos en Chile. Uno de los puntos para nosotros más de fondo y tiene que ver con no seguir regalando un recurso que pertenece a todos los chilenos y que hoy día se va casi sin aportarle nada al país, salvo un miserable royalty, que es una broma internacional. Y el fin de la AFP, bueno, porque estamos cansados de entregarle a los grupos económicos fondos gratuitos a costa de pensiones miserables a los trabajadores chilenos. Y un tercer eje que me parece que es muy importante es el que llamamos de políticas sociales, y ahí yo destacaría dos propuestas. Una, el tema de la educación como un derecho fundamental de las familias chilenas, que hoy día no es así, hoy día está a merced del mercado, hoy día es un bien de consumo, y avanzar en un proyecto de descentralización y desconcentración del país, la elección de intendentes, y avanzar hacia un esquema federal que le permita a las regiones mayor autonomía, nos parece que es fundamental para poder proyectar un buen desarrollo. Ahí te he hecho una síntesis apretadísima de algunos de los temas que me parece que son fundamentales. Dale, dame otro, te abrimos para uno más, uno y medio más. Bueno, en el tema de medio ambiente y energía, que es el octavo eje, hay dos temas centrales para nosotros. Uno, la recuperación del agua. Chile tiene una ley de aguas que es única en el mundo, en el cual se entregan a perpetuidad los derechos de agua, incluso por sobre los derechos de quien posee la tierra, y así se llega al extremo que hay comunidades campesinas o cooperativas en distintas partes del país que tienen tierras pero no tienen el agua que está en esa misma, que aflora en esa tierra. ¿Ya? La recuperación del agua es fundamental y avanzar fuertemente en el desarrollo de energía sustentable, que ha sido una promesa incumplida tanto de los gobiernos de la Concertación como de Sebastián Piñera. Tomás, muchas gracias por el llamado telefónico. Ya, Sergio, tiene el computador. Tomás, 30 segundos para decir otra más. Mira cómo le damos. Que bien, estamos. No. Bueno, te diría, es solo política porque es internacional. ¿Ah? Otro de los ejes importantes tiene que ver con política exterior y América Latina en particular, lo llamamos. Ahí nosotros proponemos dos cuestiones fundamentales: un acercamiento de Chile a América Latina, región de la cual convivimos pero estamos alejados,
a través de un gesto claro de búsqueda de solución del problema con Bolivia. Ahí hay una situación que tiene que ser resuelta y tenemos que entender que el desarrollo se logra en conjunto con los vecinos. Y eso lleva a una segunda propuesta en ese mismo campo que tiene que ver con la reducción proporcional y progresiva de los presupuestos bélicos en la región. Hacer esfuerzos importantes, que no se pueden hacer en forma unilateral, evidentemente, en conjunto con la región, para que esos presupuestos se reduzcan y se puedan utilizar esos fondos en toda la zona, en temas sociales que son mucho más útiles. Ahora sí, Tomás, muchas gracias. Tomás, un millón de gracias por participar. Vamos a seguir. Después vamos a hacer rondas para entender. Partimos por las cosas más generales. Y después vamos a ir por temas con todos los candidatos en energía, en constitución, en política, qué sé yo. Ya. Pero muchas gracias y un abrazo muy grande. A ustedes, pues muchas gracias. ¿Dónde vas a poner este ensayo que has estado preparando durante todo el programa, Sergio? Bueno, lo primero va a ser en las columnas de la segunda, quizás en la revista Capital, pero en la segunda probablemente. Pero espero que sea de aquí hasta noviembre, parte de nuestro tema central. Oye, nos faltó Tomás Jocelyn Holt, nos faltó también Alfredo Svein, Michelle Bachelet, Roxana Miranda. Bueno, varios que me imagino que vamos a estar llamando la próxima semana para que puedas completar el ensayo, porque si no, no vas a poder. Y bueno, en el caso de Michelle Bachelet, ella ha sido clara con sus tres pilares: la reforma tributaria, la educación gratuita, general y laica y pública, y la nueva constitución. Igual nos encantaría hablar con ella o con su vocero. Nunca ha venido a este programa. Nunca ha venido, pero nosotros no estamos en un ánimo de criticar a nadie, sino que efectivamente queremos levantar estas tres propuestas, hacer la cosa comparativa y buscar cosas constructivas. Y escuchar todas las opiniones. Déjame saludar a BCI, a 16 horas con su tecnología tubeless, a Cajas Los Héroes, a Cementerio Santísima Trinidad, Anguo, iPhone House, Colmena Golden Cross, Molina Morel. También sobre el aprendizaje inteligente, Ambar Residence y a Clínica Bonatti, expertos en columna. Antes de irnos, tenemos que dar el nombre de los ganadores del libro de Sergio Melnick, Infierno Paraíso. A Emilio Gay, lo felicitamos en este día viernes. Gracias por la fanfarra. Gracias, Beto. Él es de los que llamó por teléfono. Él llamó por teléfono, su número es 89341XXX. Él puede venir a la Radio Agricultura a buscar el libro, pero la producción se va a poner de acuerdo con él. Se lo va a dejar dedicado. ¿Se lo vas a dejar dedicado? Sí, claro. Muy buen gesto, ¿ves? Si vino de Garfield. Y también a través del correo de nuestro programa Conectados, acá la producción hizo el sorteo y la ganadora es Soledad Sánchez. También, ella dice que se lo quiere regalar a su papá, me alegro. Puedes venir a la Radio Agricultura a buscar el libro, pero la producción se va a poner de acuerdo contigo para toda la gestión. Muchísimas gracias a todos nuestros auditores, que tengan un muy buen fin de semana. Don Sergio, que descanse, no piense tanto tampoco. Gracias, y voy a decir lo que decimos con el Checho siempre, que Dios los bendiga. Hemos hecho un programa extraordinario, vamos a hacer un aporte. Humildemente, hablando de ego. No, hemos hecho un programa extraordinario en el sentido que hemos sido capaces de entrevistar a cinco candidatos a la